Buenas noches, estamos nuevamente en Odisea Argentina. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, como siempre en la Argentina, una semana cargada de novedades y en lo político se empieza a descongelar el oficialismo. Empezamos a ver movimientos extraños. ¿Cómo los interpretás? Bueno, por lo menos movimientos eh, inusuales. De golpe pareciera... Eh que la campaña oficial se hubiera desplegado o, o desdoblado en, en dos campañas. Uno lo ve al gobierno o a Cristina, a la Casa Rosada, intentando recuperar espacio frente a una elección como fue la de las primarias donde no le fue bien, sobre todo en la provincia de Buenos Aires levantando a su candidato a insaurralde al que lo expone públicamente en los medios, eh, tomando medidas. Después se puede ver la calidad de las medidas, pero digamos tratando de reaccionar. Y por otro lado advierte que uno de los que iba a ser el principal activo de esta campaña, la persona a la cual el oficialismo le había encomendado ganar terreno para lo que podía ser un insaurralde eh, débil o desconocido. Esto es Daniel Scioli. Dice algo que no es lo que uno esperaba que dijera cuando se está tratando de que el gobierno emita señales de triunfo uh -huh. o de optimismo. Dijo: hay que tratar de que este gobierno no termine mal. O dicho de otra manera, hay que tratar de que el gobierno termine lo mejor posible. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, debo pensar que él tiene una hipótesis crítica respecto de cuál va a ser el destino del gobierno, pero seguramente no es un mensaje alentador para Insaurraldi para las elecciones de octubre. Y creo que efectivamente, Cioli trabaja en su cabeza con un escenario de crisis eh, que lo lleva a ocupar un rol que hasta ahora venía resistiéndose a ocupar, que es el de convocante del resto de la dirigencia del PJ. Reabriendo un espacio que es el espacio del peronismo, sobre todo para los gobernadores, que puede funcionar en su cabeza de dos maneras. Primero como un espacio en el cual los peronistas puedan distanciarse en alguna medida del gobierno. Es decir, pasar en una transición del kirchnerismo al peronismo, como pasaron del menemismo al peronismo. Es decir, ingresar de nuevo en un cambio de piel. La otra hipótesis de Cioli puede ser más dramática, digamos. Puede ser que, como dice su amigo Jorge Yoma, si la presidenta no gira, si no hay cambios importantes, este gobierno tenga dificultades en su gobernabilidad y ahí proponerse él como el garante de la gobernabilidad. Uh -huh. Sin duda, todo esto está pensado para un Cioli que se sueña candidato y que se sueña heredero de este gobierno en la medida en que este gobierno sea un gobierno competitivo uh -huh. en materia electoral. Es decir, sea un gobierno digno de ser heredado. Lo que no sé, y ahora te paso el tema a vos, es si estas hipótesis más o menos dramáticas de Cioli o pesimistas de Cioli se corresponden con los datos de la economía, que siempre es la gran eh, decisora en estos términos o la que marca el, el, el tiempo de la crisis o de la bonanza. Antes de hablar de los datos de la economía, yo creo que a Sioli lo debe frustrar muchísimo el accionar del gobierno eh, anunciando medidas estériles que se suceden una a otra. Tuvimos una muestra la semana pasada cuando el lunes la presidenta en cadena nacional anuncia dos canjes de deuda que no se van a realizar. Uno es la reapertura del canje de la deuda para los bonistas. Que quedaron afuera del canje 2005-2010, que no se va a hacer porque, primero, porque no, no entraría nadie a un canje eh, en el cual quienes litigan y quienes son los dueños de los bonos ya tienen una sentencia firme en segunda instancia. ¿Vos crees que la presidencia coincide con que no se va a hacer o, o tiene un pronóstico equivocado? No, yo creo que es una de las. Este, es un ejemplo más de la mala praxis que ahonda en el gobierno. El otro canje es el de los bonos de legislación local por legislación, eh, los bonos de legislación extranjera por los de legislación local, que podría ser interpretado por las cortes americanas como eh, un, un desafío a los fallos que vienen produciendo. Y acelerar todo el proceso desordenado eh, en relación a, al drama de la deuda que se vive hoy en Nueva York. Eh, ahora, esta medida es comparable a... El anuncio de represas, eh, las represas que se anuncian para Santa Cruz, Néstor Kirchner y gobernador Sepernik, que seguramente tampoco se van a hacer, porque no son viables económicamente, porque son muy caras, porque requieren de mucho financiamiento, y se anuncian igual. Y es similar al anuncio del blanqueo de capitales, eh, donde el gobierno esperaba juntar cuatro mil millones de dólares con eh, instrumentos financieros que todo el mundo sabía. Que no iban a juntar ni una décima parte de eso. Eh, y uno podría dar ejemplos y ejemplos eh, de medidas de este tipo. Entonces, debe ser frustrante ser parte del oficialismo, ver que con un poco la cosa podría mejorar y que siempre las medidas, a veces ni siquiera son este, dañinas, otros sí, pero siempre son ahora, estériles. Bueno, ahora. E, ese argumento tuyo me puede llevar a pensar que la economía se puede seguir deteriorando. Me puede inducir a pensar que eh, no solo hay una estrategia equivocada, sino que no, no hay un conocimiento eh, acabado por parte de quienes ejecutan las políticas respecto de la propia estrategia que eligen. Pero no me lleva a pensar, por lo que acabas de decir, en un escenario apocalíptico como para que alguien diga a este gobierno hay que ayudarlo a terminar lo mejor posible o para que alguien diga, este gobierno si no gira, no termina. Bueno, Me parece que hasta ahora lo que vos decís, el, bueno, sí, puede ser frustrante para Cioli, pero no, no da para ese tipo de pronóstico y para ese tipo... El punto de, de referencia contra. para los argentinos al definir una crisis a veces es muy ambicioso. Es el 2001, es la hiperinflación del 89. Sin duda la Argentina va a atravesar dos años por delante que van a ser bastante malos. La inflación va a ser más alta, el crecimiento va a ser escaso, si es que llega a ser positivo, probablemente eh, vivamos un, un estancamiento, una ligera recesión, los salarios van a perder contra la inflación, el empleo no va a crecer y vamos a ver un permanente fenómeno de caída de las reservas internacionales que solo podría ser alterado en este esquema en el cual está cerrado el crédito externo, con una caída en el nivel de actividad que regenera un superávit de comercio. Entonces, estamos entre dos alternativas muy costosas, que son o una economía en recesión o reservas en caída, que a su vez pueden asustar al sector privado y retroalimentar el círculo vicioso que estamos describiendo. Claro, no es el 2001, y la gente no va a sacar la plata de los bancos porque le tiene miedo al peso, no a los bancos, eh, y no hay que romper los contratos y no va a haber gente golpeando las puertas de los bancos, pero es una economía que va a tener un pasable malestar. Eh... Ok, de cualquier manera me parece que el, 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 el comportamiento de Cioli por ahora es exagerado, porque además me parece que descuenta un, un elemento muy importante, que es que la presidenta tiene recursos políticos como para maniobrar en estos dos años, pero sobre todo tiene recursos políticos como para preocuparle la vida a Sioli. Y uno de esos recursos es Massa. Es decir, yo creo que cuando pasen las elecciones va a haber una coincidencia entre Cristina y Massa, que es atribuirle la derrota de la provincia de Buenos Aires al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Scioli. Y me parece que para ese escenario Sioli todavía no tiene una estrategia. Y ese escenario habla de que antes va a haber una crisis con Cioli que con Cristina. Esa es mi bueno, pero para eso falta mucho. Te está yendo a la alta política y la argentina hoy está metida en un lío muy grande con la cuestión de la deuda, con otras cuestiones económicas muy importantes, con algunos problemas fiscales entre nación y provincias. Tenemos a dos eh, economistas de nota para hablar de ello. Uno es eh, Pablo Guidotti, profesor de la Universidad de Itela. Rogelio Frigerio, Vamos legislador con por la Ciudad de Buenos Aires y además economista. Vamos a hablar con ellos de estos temas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Buenas noches, Buenas noches. Hola Pablo. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Nico acaba de decir que dijo dos cosas que a mí me llamaron la atención eh, lateralmente de su. En, en, en lo que estuvimos conversando. Uno dijo el, el drama de la deuda en Nueva York. Y después dijo, la Argentina está metida en un problema serio y, si se quiere, urgente con la deuda pública. Yo tengo otra sensación. Tengo la sensación de que estamos tan aislados que el problema de la deuda es casi una hipótesis. Y que se viene anticipando un gran drama con el problema de los holdouts, con el problema del default técnico. Y el drama nunca llega... Bueno, o, o... es este. Probablemente es este. La Argentina hoy tiene, con una deuda externa de menos de 16 puntos del PBI, un riesgo país que supera a Grecia, país del cual el gobierno se mofa eh, cada vez que puede. Entonces... ¿Y ¿Eso qué significa? ¿Por... ¿Cómo se siente eso? Sí, eh, o sea, yo creo que en el tema de la deuda externa estamos como viviendo <coughs> eh, los hechos día a día, ¿no? de una batalla que en realidad ya se perdió. Y yo creo que es importante tener un contexto, eh, que la Argentina precisamente está aislada de los mercados de capitales porque durante muchos años eligió un camino básicamente de no cooperación o no respeto de reglas internacionales. Y entonces, eh, en ese sentido, el, fallo, el último fallo de la Cámara en Nueva York es particularmente duro y deja bien en claro que el fallo que se, que, que se está ratificando es único, que no sienta precedente para otros casos. Y el motivo por el cual define que es único es porque define que la Argentina está teniendo un comportamiento de deudor recalcitrante. Único. Yo creo que el problema de la deuda no son tanto los 1.300 millones que la Argentina terminará perdiendo. Obviamente es muy importante que eh, la aplicación del fallo no interfiera con los pagos de la deuda reestructurada, eh, pero fundamentalmente la Argentina tiene un problema de comportamiento eh, en el mundo que excede la deuda. La Argentina. No respeta ninguno de los laudos del CIADI, por ejemplo. ¿Qué? Entonces, digamos, este es un problema que hace que, por ejemplo, al no poder acceder al mercado de capitales, bueno, la inflación, o sea, estemos financiando el déficit eh, público con emisión monetaria, entonces la inflación es cada vez más alta. Al tener, digamos, al tratar de evitar los, uh, los efectos de la expansión monetaria, tenemos el CEPO. Y el cepo básicamente, aunque disminuye el ritmo al cual se pierden las reservas, no lo elimina. Y lo que vemos es que, contrariamente a lo que se creía, las reservas caen sistemáticamente y es un camino de no retorno. Entonces, yo creo que tenemos que mirar lo que ocurre en la Argentina en un contexto en el cual... La situación externa es favorable, es totalmente distinto a las crisis anteriores de la Argentina, donde la Argentina enfrentaba una situación externa no favorable. Todo lo que estamos diciendo ahora supone que el precio de la soja se mantiene alto eh, y, digamos, que las tasas de interés siguen bajas. Y esos son, de, digamos, en dos años y medio, eh, son eh, eh, supuestos que no son nada obvios. Rogelio. ¿Cómo es para una persona como vos, que sos economista, profesional, que te has ganado la vida durante muchos años trabajando de economista, que tenés noción de lo que implica eh, el beneficio de poder acceder a financiamiento, lo ves en las provincias, juntar eso con la política? Es decir, en la Argentina está muy difundido un sentido común de, bueno, cuanto más quita mejor, hasta el punto tal de que uno podría decir, bueno. El repudio a de la deuda sería la solución óptima, digamos, para eh, digamos, un análisis desde el punto de vista del sentido común de la política en la Argentina. ¿Cómo haces para transitar eh, desde eh, lo político y lo profesional esa, esa contradicción? Bueno, no, no es fácil porque este gobierno hace gala de un relato y una capacidad de, de relato muy importante y, y la diferencia entre la realidad y el relato cada vez es más abismal, si se quiere. La Argentina tiene muchas paradojas. Es cierto que la Argentina es un deudor eh, serial o no sé cómo decirlo. Recalcitrante. recalcitrante dice el fan, pero sí. también es cierto, o no menos cierto, que la Argentina ha sido de los países que más ha pagado deuda en, en moneda extranjera en los últimos años. Y sin embargo, no hemos bajado la deuda pública. Fíjate todas estas paradojas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado un acreedor externo por eh, el Banco Central, el Banco Nación, los fondos de los jubilados. La deuda externa ha crecido en la Argentina eh, y sin embargo, hemos pagado. Miles de millones de dólares a los acreedores externos. Y aquel problema creo que se está soslayando, es una de las, de, los, de las críticas más importantes que se le puede hacer a este gobierno. La Argentina no está solo aislada de los mercados financieros globales, está aislada del mundo en todo sentido. Fíjate que eh, poca, pocos días atrás hemos recibido un fallo adverso durísimo de los Estados Unidos. La verdad que es difícil encontrar uh -huh. un fallo tan duro como este en la, en la Cámara de Apelación. En, en los Estados Unidos. Y sin embargo, no hemos tenido una muestra de solidaridad de ningún país del Marcosur, de la UNASUR, ni una solo. Es decir, aquellos que supuestamente el relato nos indica que son los países con los cuales eh, hacemos amistad, son socios, eh, están para ayudar, también han, han tenido una distancia prudente de lo bueno, que le está pasando a la Argentina. En general, son todos países que toman deuda. Bueno, a eso hasta iba. ¿no? Bolivia. Eh, y que no creo que quieran contaminarse con conductas heterodoxas. Decía, la Argentina es el único caso del, de lo, de, de, prácticamente de la región que no ha aprovechado estos años de una bonancia extrema. Nunca creo que en la historia del capitalismo ha sido tan beneficioso tomar créditos a, tanta, a tan baja tasa de interés y a tanto, a tan largo plazo, para, por ejemplo, cerrar un poquito el gap. De la falta de inversión en infraestructura que tiene Ahora, nuestro país. Hablando de rarezas, Pablo, ¿existe algún país que al mismo tiempo repudie y reestructure la deuda? Porque el, el, la rareza eh, eh, de la Argentina hoy en Nueva York es que al mismo tiempo repudia parte de la deuda, la que hay con los holdouts, y por otro lado pide que le dejen cumplir la otra parte de la deuda, y ahí hay una contradicción que me parece que es en alguna medida el jaque mate en el que están. ...frente a las cortes, ¿no? Pero es parte de lo que decía antes. O sea, es un, es un uh, enfoque equivocado. Porque nadie niega en la comunidad internacional... ...que si un país tiene problemas no pueda reestructurar su deuda. Tampoco en el sector privado. Es común ver que las empresas reestructuran... ...y en todas las, las reestructuraciones existen holdouts. ¿okay? Pero lo que se hace es se negocia... ...y normalmente las mayorías... Una vez que se negocia y se llega a un acuerdo razonable para todas las partes, las mismas mayorías aceptan que algunos tengan por ahí un trato preferencial porque son holdouts. De hecho, estos fondos que son holdouts de Argentina lo han sido de otros casos en el pasado. ¿Pero conoces algún caso que haya quedado 7% de los holdouts en un caso soberano? No, lo que claro. pasa es que acá se, se define como éxito lo que, lo que fue la, la, la reestructuración y la realidad es que no lo es. La primera reestructuración llegó alcanzó el 74%, que es un número bajísimo uh -huh. para cualquier estándar que uno considere de, de reestructuraciones de deuda tanto privadas como públicas. Luego se llegó con un segundo canje al 93 y el 7% sigue siendo de todas maneras un número muy alto. Normalmente las reestructuraciones se llevan a cabo con un apoyo de por lo menos el 98% pero quiero volver a algo, digamos, porque muchas veces uno en esta eh, cuestión de vivir eh, la coyuntura como un partido de fútbol, entonces terminamos criticando al gobierno y, digamos, y le, como es que darle eh, eh, hacer leña del árbol caído. Yo quiero rescatar que, por ejemplo, en el libro de eh, Ken Rogoff y Carmen Reinhardt sobre eh, diversas experiencias. Eh, la, ¿La parte que está bien calculada? No, no, este es otro, es ah, otro libro que ah, no, sí, es sí. El, no, es el, no es el paper ese, eh, que hablan digamos, de muchas experiencias con respecto a, a endeudamiento. Tienen algunas cifras eh, sorprendentes. Si uno toma eh, los años desde la independencia hasta la fecha, la Argentina estuvo en reestructuración o en default uno de cada tres años. ¿Eh? Es un número altísimo. O sea que lo que esto significa es que es un tema que excede el gobierno coyuntural que tenemos ahora. De hecho, en la clase política argentina, yo no veo nadie que piense eh, muy distinto. Pero en ese periodo en, 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 vos, mirabas, en este vos mirabas y... No era tan distinto de lo que le había pasado a algunos países europeos, inclusive. Sí, digamos, o sea, obviamente, digamos, hay, hay periodos en los cuales uh -huh. uh, incluso países europeos, uh -huh. digamos, tenían uh, comportamientos, digamos, parecidos a, a, a los de Argentina hoy. Pero lo que lo que te quiero decir es que este tema cultural que hace que, digamos, nuestra clase política esté tan propensa a violar uh, reglas, a violar contratos, a no respetar uh, normas internacionales, es un tema que excede. La, el, el, el gobierno actual. O sea, yo creo que hay una responsabilidad también muy importante. De el resto de la clase política. Es probable, pero siguiendo lo que decía Nicolás, yo creo que esta es el, la primera vez, por lo menos de lo que yo me acuerdo, que la Argentina es tan distinta de lo que pasa en la región. ¿no? Porque uh -huh, es así. los temas que estamos discutiendo sí. con la Argentina no se discuten en el resto de la región. Nadie está planteando una reestructuración de deuda. Sería un absurdo después de 10 años uh -huh. de la mayor bonanza externa que tuvo la región en toda la historia. Uh -huh. No tiene sentido. El cepo cambiario, cuando en el, en el mundo sobran dólares, no tiene sentido. La inflación, cuando convivís con un mundo casi deflacionario, no tiene sentido. De la Argentina es distinta a todos, ¿no? y eso creo eso que es esa es la gran diferencia, me parece, respecto a, 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 lo que está, a, lo que, a lo que le ocurrió a nuestro país en otros momentos de la historia, donde la Argentina tenía un comportamiento parecido, por supuesto, a la región y muchas veces también a cuestiones que se daban en, en, en Europa o en el resto sí, del mundo. Sí, en los 80, la Argentina, con algunos matices, era muy parecida a la región, y lo que habían eran excepciones notables a la regla, que fueron digamos, Chile. ...que fue el país que empezó a construir antes que los demás... ¿no? Pero, pero éramos como el promedio... Pero éramos como el promedio... ¿No? Acá, eh, claro. acá es donde veo la, la gran diferencia... ...y respecto a lo que planteaban antes de, de la foto o la película... ¿no? ...yo creo que la, la, el gran tema para ver a futuro en la Argentina... ...estos próximos dos años es, el, es, es lo que pasa en el mundo... ...creo que yo soy de los que piensan que gran parte del crecimiento... ...de estos años en Argentina está vinculado con dos factores muy, muy claros... ...y que no depende de la Argentina, que son la soja y Brasil... Eh, y depende de qué ocurra con estos factores en estos próximos dos años, también está, eh, está la respuesta a si lo de Scioli fue exagerado o no. A ¿no? mí me lo gustaría está... hacerte una pregunta respecto de este tema político donde se cruzan la política con la economía. Vos conocés muy bien el, el panorama provincial, el panorama de, federal de la Argentina. Hubo varias derrotas del gobierno en las primarias. Veremos después si se ratifican en la elección general donde todos presumimos que el factor económico tuvo mucho que ver, sobre todo eh, por, por el, la presión que le está poniendo a las economías regionales el retraso cambiario. ¿Cómo pensás que, atravies, que ese dato atraviesa la cabeza de los gobernadores peronistas en este momento? Porque eso puede tener mucho que ver con la reunión que convoca y con la idea del peronismo de, Bol, de empezar a ver, empezar de nuevo a discutir algo. Sí, esta película ya la vimos, es lo primero que me surge. ¿no? Cuando empiezan a, a apretarle el zapato realmente a los, a los gobernadores, empiezan a eh, copar la parada ¿no? y empiezan a tener más importancia en, en lo que pasa en la política de todos los días de, de los argentinos. Obviamente lo, lo económico fue trascendente para mí en esta elección y cuando vos ves el mapa político te das cuenta que lo que pasó en, en, en San Juan, por ejemplo, no es casualidad, lo que pasó en toda la Patagonia con el tema energético no es casualidad, lo que pasó en el, en el NOA, si querés, con la sequía sí, y sí, los problemas sí, sí. que tienen la... Mendoza. La, en lo que pasó en Mendoza, digo, no, no son casualidades. Era bastante previsible que, ocurri que, 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 ocur que hubiera ocurrido lo que finalmente ocurrió. Eh, pero yo digo, mirando a futuro, digo, hay que ver qué, qué está pasando en el mundo y cómo eso va a impactar en los próximos dos años. Porque paradójicamente, nuevamente, la recuperación de los Estados Unidos, la recuperación de Europa, puede tener consecuencias muy complicadas para la Argentina. Nosotros hemos vivido estos 10 años eh, de una bonanza sin igual, entre otras cosas, porque el dólar ha estado en los niveles más débiles de su historia también. Y eso implica concretamente precio de commodities altos. Eso hay que ver si sigue en el futuro. ¿no? Y lo mismo ¿Vos cómo como Brasil. ves, Pablo, ese panorama? Es decir, sí, precio creo... de las commodities, situación de Brasil, tasa de Estados Unidos. Sí, yo creo que, yo coincido que la Argentina no se ha preparado para nada para un cambio en las condiciones externas. Al contrario, ha aumentado tremendamente su vulnerabilidad. Primero porque tiene un déficit fiscal relativamente alto que una parte importante de los ingresos públicos dependen de los precios internacionales de los commodities que con la tasa de emisión monetaria está generando una pérdida de reservas y los niveles de reservas que tiene la Argentina son no solamente empiezan a ser peligrosamente bajos, sino que cada vez que uno analiza las proyecciones que se hacen con respecto a su evolución se sorprende desfavorablemente. Y uno, si, uno cree, si uno piensa qué es lo que la mayoría de los economistas pensaban hace un año de las reservas, nadie hubiese dicho que las reservas estaban en el nivel que están hoy. O sea que yo creo que esta, que esta eh, situación es una situación que tiene una dinámica eh, que empieza a ser eh, preocupante y que la Argentina está básicamente aislada, no tiene posibilidades de eh, acceder al mercado de capitales, o sea, no llega a haber un shock externo, caída de precios de commodities, se acelera la tasa de inflación, la tasa de crecimiento en la Argentina, va, va, digamos, va a seguir sufriendo enormemente, o sea, o estancamiento o caída, eh, eh, digamos. Es, es evidente que el gobierno <coughs> no, no mira este cuadro de esta manera. Yo te escuchaba al comienzo cuando relacionabas niveles de crecimiento con eh, ...niveles de inflación, deuda, etcétera... ...creo que tampoco hacen esa relación. La pregunta es si la oposición... Eh, ...Rogelio, vos que militas en, en la oposición... ...o en un partido de oposición... ...tiene este diagnóstico... ...que empieza a ser un diagnóstico más preocupante que el que había hace apenas un año respecto de las perspectivas futuras de la Argentina. Sí, por supuesto, y además lo miro con preocupación, porque creo que el gobierno lo que va a intentar hacer es patear la pelota para adelante y trasladarle todos estos problemas al gobierno que viene. Creo que hasta intentará hacer lo mismo con el tema de la deuda, va a intentar patear la pelota lo más lejos posible y que el tema de la deuda lo resuelva como pueda la próxima, la próxima gestión. Eh, y la verdad que es muy difícil saber con qué se va a encontrar el próximo gobierno sí. en el 2015, a fines sí. del 2015. No, no, es muy difícil porque hablando de reserva, digo, uno cuando hace las proyecciones en, en la profesión como sí. economista y te encontrás con que más o menos hay Decís, coincidencia en que no llegás te, con 20 mil millones de dólares. No te como tanto con qué se va a encontrar el próximo gobierno, sino si hoy la oposición, quienes forman una opinión respecto de cómo está la economía tiene noción del nivel de dificultades sí, sí. que empieza a haber para corregir este cuadro. Sí, yo creo que sí, que se sigue con mucho, con mucho detenimiento y, y por ende con mucha preocupación, porque digo, una, con un ojo puesto acá y otro ojo puesto en lo que pasa en, 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 en el resto del mundo, porque, insisto, la Argentina se ha vuelto cada vez más, más dependiente de lo que ocurre en el mundo o, o se ha vuelto cada vez eh, más dependiente de la bonanza externa. Es decir, la Argentina necesita cada vez un precio mayor de la soja, necesita que a Brasil le vaya cada vez mejor. Es lo que no va a ocurrir. Y eso no va a ocurrir, eso sabemos que no va a ocurrir. Entonces, no tenemos herramientas como para eh, compensar este, esta situación y como para hacer que esta situación no le pegue de lleno, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad. No están esas herramientas. Esos sectores vulnerables ahora van a sufrir con la baja del mínimo no imponible. Cuando el gobierno reemplace el impuesto a las ganancias por el impuesto inflacionario. Por supuesto, y además va a seguir ensanchando algo que en la Argentina ya no, no se puede seguir eh, sosteniendo, que es una presión impositiva exorbitante, exorbitante. para financiar quizá el único 50-50 que consiguió este gobierno, que es el peso del gasto público sobre el producto. Bueno, vamos a dejarlos, les vamos a agradecer mucho la, la presencia. Muchas en el, gracias. En el próximo gracias. bloque vamos a hablar de, vamos a mirar un poco el mundo. Y hablar de la situación internacional, ¿querés contar un poco quiénes nos, nos acompañan? Sí, van a, vamos a hablar con dos eh, expertos en relaciones internacionales, el profesor Tocatlián eh, y el profesor Dergugacián. Los dos son, están mirando, por supuesto, lo que está pasando en estas horas, tanto en Siria como en las principales democracias del mundo, donde se está discutiendo cómo se resuelve. Eh, esta crisis dramática que se plantea por la guerra civil siria y sobre todo cuál va a ser el destino de las decisiones que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos frente a ella. Pero eso lo vamos a, a tener aquí en esta mesa en, en unos minutos. Muchas gracias. Soy compañero del trabajo de Marcos. Eh, la verdad que sé que no debería meterme, pero bueno, lo veo tan bajoneado que pensé quizás si usted no querría devolverle el DVD, como para que vea alguna película. Sí, creo. Álvaro, encantada. Dígale que venga cuando quiera. Así aprovecha llevarse la colección de latitas que se la acabo de sacar a la vereda. ¡Mis latitas! Claudia, ojo oh, 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 con la de Guaraná. Se sí, abolló la de Guaraná. Ok, ok. ¿Vos querés que sea así? Uso, quiero viajes, me hago una escapada a Brasil y la consigo. ¿Estás ahí? El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Sí. Gran Siena. Hay lugar para todos. Bueno, y nos acompañan eh, dos expertos en relaciones internacionales, profesores universitarios, el profesor Tocatleán, que es profesor de la Universidad de Itela, y el profesor Derguacián, que es profesor de la Universidad de San Andrés. Ambos además son amigos entre sí, lo cual debería garantizarnos una mesa eh, eh, pacífica, apacible, a pesar de que el tema que vamos a tratar es un tema complejo y, y agresivo como es... Eh, la guerra civil que se está viviendo en Siria con las consecuencias que está teniendo en términos de internacionalización. Suele verse esta, esta guerra civil como un episodio más de la primavera árabe. ¿Es una lectura correcta? ¿Qué es lo que tiene de peculiar lo que está pasando en Siria en los últimos ya dos años? Yo creo que lo cuestionable en primer lugar es el término de primavera árabe. Lo que sí vemos son dos revoluciones en el sentido correcto del término en Túnez y en Egipto. Después vimos una onda expansiva de revueltas árabes por los mismos objetivos, por las mismas causas. Sin embargo, muy pronto, por dos factores, interno y externo, eh, estos se derivaron Bahrein, Yemen. Libia y luego en Siria en guerras civiles. En Libia, entre comillas, se resolvió por la intervención externa. Esa intervención ha sido imposible, es todavía eh, imposible en Siria y la guerra civil sigue. Pero es todo un problema de eh, la región que está viviendo en uno de sus momentos históricos, eh, donde probablemente eh, cuando este llegue a un término vemos un reacomodamiento geopolítico eh, y no hay que descartar hasta probablemente cambios eh, de fronteras, sino eh, legalmente, por lo menos, eh, digamos, eh, de hecho. ¿no? ¿Qué quiere decir? La intervención es imposible. Es imposible en el sentido en que no va a haber una fuerza internacional que desembarque en Siria en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la respuesta es Rusia, okay. para empezar. Y segundo, eh, y probablemente más importante que Rusia, la complejidad de la situación en Siria. Ahora les quiero hacer una pregunta a ambos desde el punto de vista filosófico. Es decir,. Uno escucha a veces eh, la no intervención en asuntos externos, pregonada como eh, un valor positivo, eh, digamos, en Argentina uno escucha muchísimo eso, nosotros no intervenimos en asuntos externos. Eh, uno ve eh, que cada tanto la humanidad organizadamente interviene en asuntos externos. ¿Cuál es la, la teoría de la intervención? Podemos entender digamos si hay algún concepto algún consenso formado sobre cuándo se interviene cuándo no eh. bueno el tema es, es esencial para entender este caso sirio y los dilemas que genera uh -huh. el caso sirio porque probablemente aquí es donde más claramente estamos viendo una tensión entre nociones principios normas y valores totalmente diferentes y en competencia hoy en el sistema internacional respecto a, por ejemplo, el principio de no intervención o, por ejemplo, la responsabilidad de proteger, que es otra noción que ha ido avanzando en el derecho internacional y en la práctica de los Estados, en ir en auxilio de poblaciones que están siendo sojuzgadas o masacradas. Esta atención la traemos desde Kosovo. La traemos desde Kosovo porque en Kosovo fue la primer, entre comillas, intervención humanitaria que no tuvo la sanción general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que fue hecha en el marco de la OTAN. La seguimos en franca atención nuevamente en Irak 2003, porque Estados Unidos prefiere hacer una coalición de voluntarios y decidir que no pasa por el Consejo de Seguridad, y por lo tanto entra en entredicho la noción general de legitimar una cuestión humanitaria y en ese caso además con un tirano que tenía armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Y el último elemento que hace más friccionante este asunto es Libia, donde hay 10 países en el Consejo de Seguridad que aceptan la idea de una no zona de exclusión nuclear, eh, aérea y por ahí va a venir luego la intervención y 5 países se abstienen. Entonces, y ahora estamos en Siria donde chinos y rusos no quieren volver a aplicar la noción de la responsabilidad de proteger, donde buena parte de los países de la periferia, incluida Argentina, y buena parte del mundo árabe, salvo algunos casos, tampoco quiere ir tan lejos. Tampoco Alemania. Tampoco Alemania. Y por tampoco qué, si Italia. Francia? Bueno, Francia tiene una historia. No nos olvidemos que entre 1923 y 1941 fue una, Siria fue una colonia francesa. No nos olvidemos que Francia tiene viejos e importantes intereses estratégicos en Siria. No nos, no nos olvidemos que Francia inició de una manera muy activa esta actitud más pro intervención humanitaria con Libia. A Libia no, Libia no la produjo Estados Unidos, Libia la produjo una alianza franco-inglesa que llevó a los Estados Unidos a los bombardeos que terminaron con Gaddafi. Eh, Francia está perdiendo influencia relativa, la perdió en Egipto, su problema principal fue la pérdida relativa de influencia en Egipto. Eh, Francia tiene problemas vinculados a la migración, a grupos radicalizados eh, de base islámica, Francia tiene muchos intereses y por eso está abogando de una manera mucho más decidida que Estados Unidos sobre este tema. Para volver un poco a la Argentina. ¿Cuál es el rol que está jugando la Argentina hoy en este conflicto? La Argentina, que hoy preside el Consejo de Seguridad temporariamente de las Naciones Unidas, aparentemente ha jugado un papel secundario en, en, en esta crisis. Es así. Ahora ¿no? yo voy a agregar un, una sí. pregunta respecto de esto. Cuando se produce la negociación con Irán, sí. una persona estrechamente vinculada a la presidenta me dice. Que una de las razones que la llevan a ella a esa negociación, y lo comento por, el, por la exposición que hizo recién el profesor Derbugassian, es que muy probablemente va a haber una guerra mundial, donde de un lado va a estar Irán con Rusia y del otro lado va a estar Estados Unidos e Israel, y que ella, desde la UNASUR, se imagina a sí misma con un rol en la reconstrucción posterior de ese orden. Imponiendo el sedín en el mundo. No, eso, 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 eso es una broma, pero lo que estoy diciendo, que podría ser tomado en broma en ese momento, por lo menos al que me lo contaba, que me merece muchísima credibilidad, no lo contaba en broma. Pero el 5 de marzo de este año, el día en que muere Chávez, el último tuit que emite Cristina antes de la muerte de Chávez dice lo siguiente: el mundo ha sido llevado a una crisis internacional financiera, económica y social. Y ahora lo quieren llevar a una guerra de religión a la que yo no me quiero prestar y por eso yo hago este acuerdo con Irán, en homenaje a la paz en ese orden. A la luz de los hechos yo creo que ella debe estar convencida de que tenía razón. No sé hasta qué punto eh, fue tan operativa esta visión de lo que está pasando en Medio Oriente con sus decisiones de, en materia de política exterior. Ni sé si hay una conexión muy directa entre la Argentina y esta escena, pero sí me parece muy interesante saber por qué a un argentino le tiene que interesar esto que está pasando en Siria o si nos puede tener, digamos, preocupados desde el punto de vista del de, eh, el seguimiento de una cuestión dramática internacional, pero sin, una, sin un involucramiento directo de cuestiones de interés nacional. Cualquier simplificación de la situación del Medio Oriente eh, lleva a un fracaso. El Medio Oriente es una de las regiones donde la dinámica interna y externa es tan vinculada, tan eh, interrelacionada que eh, da muchas sorpresas. ¿Quién hubiera pensado que Arabia Saudí hubiera apoyado a los, la intervención militar en Egipto? Eh, y el desplazamiento de un presidente que era del de movimiento de los hermanos musulmanes, o sea, un movimiento religioso, que tenía un partido político que lo llevó al poder. ¿Quién hubiera dicho esto? Entonces, eh, siempre hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia cuando se analiza el Medio Oriente, pero además, por ser la tierra de los profetas, por tener un conflicto que sin ninguna duda tiene una dimensión religiosa, eh, religiosa en el sentido en que la religión y las distintas confesiones, la memoria histórica, moviliza todavía a las masas y las lleva al, al conflicto, eh, esto lleva inmediatamente a definiciones o, mejor dicho, imágenes, perspectivas apocalípticas. Eh, los que están, creo que en el terreno, en el Medio Oriente, lo viven más como movidas estratégicas, sean grupos que buscan a través de este conflicto su, sus objetivos, y estoy pensando fundamentalmente a los kurdos, que es uno de los grupos que desde 2003 en adelante, sino desde 1991 en adelante, es uno de los pueblos que está pacientemente construyendo su... Eh, futuro, su presente y, y, y su futuro están calculando, o sea, es un juego de poder con varias dimensiones en el Medio Oriente que eh, vuelvo a repetir desafía cualquier simplificación. Me voy a retomar un poco la, lo que Juan acaba de exponer. A mí me parece que sobre todo está este debate en torno de el ataque punitivo de Estados Unidos a Siria va a tener una víctima principal que va a ser la víctima de un, una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad uh, para proteger. Y lo digo sinceramente, yo estoy convencido de que debe haber este tipo de responsabilidad para evitar que el siglo XXI eh, sea también un siglo de genocidios como fue el siglo XX de, de 1915 en adelante, de los armenios hasta el holocausto, hasta llegando a los Balcanes y Ruanda y, y paso de largo todos los demás que Pero, entonces... Pero es una víctima, es una víctima porque le dan una dimensión militar, militarista y países como la Argentina tienen mucho para aportar, para... Demostrar que la intervención humanitaria no pasa necesariamente por las armas. Pero entonces, Ahora, más allá de el freno que intenta poner Rusia, ¿ustedes piensan que va a haber una acción punitiva de Estados Unidos o no? Yo preguntaría, ¿qué sí. está pasando hoy por la cabeza de Obama, Juan? Eh, yo quisiera contestar la pregunta <laughs> la anterior. Bueno. Porque me parece que hay. Digo, pienso que el... Pero algo... te queda la de Obama igual. Me, me la, ah. la asumo, la asumo. No. Eh, yo creo, que, ¿qué pasa con Argentina y Siria? Porque es un tema importante para nosotros. ¿Qué pasa como Argentina en el Consejo de Seguridad y Siria? ¿Y qué va a pasar después? Argentina, el tema sirio es muy importante. Argentina tiene una población descendiente de sirios muy relevante, la más grande de Sudamérica. Argentina además tiene... Minorías alahuitas, que es una secta particular, que es la secta que gobierna hoy en eh, Damasco, localizadas particularmente en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. Entonces hay lazos históricos, familiares, culturales y religiosos importantes de parte de la población argentina con lo que pasa en Siria. Uh -huh. Ese es un primer tema. En otro ámbito de temas, el relator especial para los temas de decolonización en Naciones Unidas es un sirio que siempre ha tenido informes muy favorables a Argentina en, en relación mm. al tema de Malvinas. Y muchas veces los rodeos que hizo Argentina parcialmente en 2012 respecto a dónde ubicar su crítica a los derechos humanos y a la situación de derechos humanos en ese momento en Siria. Finalmente el gobierno reaccionó y tomó una posición más fuerte en la Asamblea General. Pero la precaución inicial de Argentina era porque este relator, para un tema exclusivo para Argentina que es Malvinas, es fundamental. Y si este relator pone una coma más allá, si este relator dice, bueno, la elección que hubo en tan marzo no está. no está tan... El principio del autodeterminado... Bueno, para Argentina eso es muy importante. Entonces, ¿Siria es importante? Sí, porque nadie cree que el relator sirio sea un relator independiente, es un relator muy amigo, digamos, del gobierno actual en Siria. Tercero, Argentina en el Consejo de Seguridad. Yo no creo que Argentina pudiera cambiar, más allá de tener un pronunciamiento principista como el que tuvo, la situación. Ahora bien, me parece que el mes que estuvo Argentina presidiendo el Consejo de Seguridad, esto es, el mes de agosto, que ya terminó, sí. ¿sí? se perdió una inmejorable oportunidad, porque Argentina, en vez de traer el caso Snowden al Consejo de Seguridad, que se resolvía por otro canal, debió haber traído, en función de su postura frente al tema de la responsabilidad de proteger, decir, bueno, señores, quiero poner sobre la mesa medidas preventivas para frenar el caso sirio. Este es el caso más dramático. De violación sistemática humanitaria. Más de 100.000 muertos. Probablemente el uso de armas tóxicas. ¿Vos crees que, este, que esta agenda está sobre la mesa de la presidenta? No, no creo que esté. Digo. Digo que se perdió una sí, oportunidad. No, no, coincido, pero función... digo, me parece que estamos muy lejos en la discusión argentina, inclusive en temas de política exterior, respecto de esta posibilidad pero no solamente. pero digo, hubiera sido congruente con lo que estoy diciendo. tenemos una población de origen sirio. sí. tenemos a la sí. tenemos negocios. bashar al-assad vino acá de visita oficial. ustedes no, o sea, se recordarán hace dos sí, años. sí. ¿Sí? Eh, tenemos intereses en el tema de los derechos humanos. sí. tenemos un interés en malvinas. sí. queremos que los sirios estén más cerca de nosotros. sí. queremos aportar a una solución pacífica y negociada. sí. bueno digo, perdimos una oportunidad, porque el racionamiento previo me llevaba a que el mes de agosto para Argentina era fundamental incluir el caso sirio. ¿Se entiende el punto? Y, y coincido. Obama, ¿cómo está mirando esto? Debe estar fuertemente reflexivo, porque no creo que desee llegar a lo que eventualmente y casi seguramente va a ser, y es aprobar algún tipo de ataque. ¿El problema que tuvo Cameron frente a su Parlamento y el fracaso que tuvo de que aún su propio partido, sectores de su propio partido rechazaran su estrategia, vos crees que corre algún riesgo Obama en el mismo sentido en el Congreso? En el Congreso hay al menos, eh, según yo entiendo por la posición que han ido tomando algunos líderes, tanto demócratas como republicanos, hay al menos cuatro grupos distintos, con eh, los no intervencionistas, los más aislacionistas, los ir a fondo y terminar con este tema, eh, los respaldar al presidente porque es el presidente de los Estados Unidos, etc. Creo que va a tener un contexto complejo, pero hay dos cos tres cosas que son importantes. Una más problemática a mi entender y es que la forma del texto que introduce Obama en el Congreso para que el Congreso debata este tema es tan ambigua, es tan supremamente ambigua que si uno quisiera ser particularmente perverso, que no lo trato de ser, pero si quisiera ser no perverso, 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 más eh, es potencialmente un modo de dejar abierta un ataque posterior a Siria en Líbano o Irán. Es tan ambiguo el texto que es peligroso. Segundo, Kerry, el secretario de Estado, nos acaba de decir hace menos de 24 horas que no importa cómo vote el Congreso, Obama va a ir al frente. Uh, yo creo que Obama va a tener en los próximos 10 o 15 días que ponderar esta combinación tan compleja de su política doméstica, el tema del presupuesto que se cierra en octubre con los republicanos encima, el, el hecho de que en la última encuesta, la del viernes pasado, 9% de la población apoyaba una acción militar. Eso es nada. nada. Eso es carecer de, de una base de legitimidad política básica. Conclusión. Obama, que es un hombre que yo creo seguirá siendo un demócrata y tiene un criterio liberal y no tiene. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, no sé si bien dado en el sentido que fue, fue demasiado anticipado. Preventivo. Preventivo. Creo que debe pasar unos días y unas noches muy complejas, porque no creo que esté en su ADN iniciar una nueva guerra para Estados Unidos. ¿Y qué si estará pasando? Hay... Sí. Si, si no me equivoco, eh, es un dato de hoy. Eh... 44% del Congreso está eh, en desacuerdo en un ataque. O sea, 44% se opondría. Es bastante. Es bastante por una acción militar. Por supuesto. Sí. No, se opondría. No Hay no, no digo, mayoría. hace falta más consenso para por una supuesto. medida de esta magnitud. No se olviden por que el 87% de los estadounidenses en el 2002 creía, estaba convencido de que habían armas de destrucción masiva en Irak. Irak. Y que el Congreso, eh, Juan debe acordarse de los votos, la mayoría abrumadora, 400. con algunas excepciones, votaron a favor de la guerra. Obama era una, una de una esas. Más de 400 votos. Bueno, estos dos señores que nos han ilustrado tanto acerca de la escena internacional que estamos viviendo en estos días, además son cada uno en lo suyo expertos en temas de seguridad, de crimen organizado, mafias en la región, etcétera. Eh, temas para los cuales muy pronto, si ustedes eh, se prestan, los vamos a convocar también para hablar temas todavía más inmediatos que los temas de los, sobre los que hemos estado hablando esta noche. Muchas gracias. Gracias por la Programas Becas de Integración, BBVA Francés, séptima edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en francés.com IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social cooperativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Bueno, dos, dos mesas tuvimos hoy, Nico, bastante densas. La, la segunda especialmente eh, dramática por, por el, el tema de, del que estábamos hablando, así que ahora necesito que. Nos necesitamos tenemos que distender con, un poco con nuestros amigos que nos alivies un poco con alguna. Tendríamos que traer un whisky también para el cierre final. Sería fantástico. No, no se pueden fumar a vanos en fantástico. televisión, pero bueno. Eh, no, algún tema divertido de la visitas. semana. Hubo visitas. Eh, estuvo acá el CEO de LAN tratando de... Suavizar un poco el conflicto diplomático, si pueden también quedarse con el hangar mejor. Eh, y se encontró con una clase impartida por el viceministro de Economía, Kisioff, que cualía coca le explicó cómo hizo el turnaround de Aerolíneas Argentinas. El turnaround. Es buenísimo, porque si no tenés balances de una compañía, puedes este, dibujar bastante bien eh, tus logros, ¿no? Eh, entonces, el turnaround se medirá por las pantallitas de los aviones. O sea, que eh, Cueto, eh, que maneja una multinacional de la aviación... Aprendió, porque además le contó cómo tiene que hacer negocios LAN en la región, en el mundo. Eh, tiene que, le quiso exportar el modelo Aerolíneas <laughs> a Lástima LAN. no haber estado. Sí, sí. Podríamos haber aprendido. Podría haber sido interesante. Eh, ¿El pro está de fiesta? Bueno de fiesta. A ver, el PRO está viviendo una especie de metamorfosis porque Macri ha decidido, ha, ha decidido reinventarse, uh -huh. eh, relanzar su candidatura a presidente. ¿Echamos los globos? No, yo creo que quiere seguir en ese clima de festivo y de algarabía y, y, y ahora independizarse de sus relaciones con el PJ, independizarse de, de, sal, de las alianzas que trabajosamente ha ido realizando y sin demasiado éxito con, con el peronismo. Y además, bueno, tomó una decisión que me parece muy saludable, que es que el PRO tenga una sede partidaria, es decir, se convierta finalmente en algo físico y no en algo virtual. Uh -huh. Fueron a, a conocer la sede del partido, uh -huh. llevó a un grupo de amigos, y en, en la reunión, donde había más de 100 personas, apareció el, el, el verdadero yo de Miguel Del Cel, que es el de un actor cómico. Uh -huh. Y bueno, no lo pasaron del todo bien. Primero porque Macri, es evidente, le gusta verduguear a sus amigos y a sus seguidores, entonces le pedí a él, a Delcel, imita a fulano, imita a mengano. Delcel hizo una imitación de sopilante del gurú del pro, de Jaime Durán Barba. ¿Que estaba? No sé cómo estaba ahí. No sé cómo le habrá caído, no creo que del todo bien. Lo imitaba porque es ecuatoriano, entonces imitaba su forma de hablar e hizo alguna referencia también al color del pelo. Pero además hizo... Una imitación muy expresiva de los porteños. No había ningún porteño en particular reflejado en, esa, en ese retrato, pero todos la vieron a Gabriela Michetti en la forma de hablar, etc. Decía mucho a ver y mucho digo. Puede ser. Lo, lo cierto es que lo tomaron como una especie de, de pasable agre agresión de un rosarino a, a la gente de Corrientes y Esmeralda. Eh, no sé si Macri se animará de nuevo a darle la palabra del CEL en este tipo de, de tertulias. Y hay que ver además si lo sigue contratando Durán Barba, ¿no? Después sí, de viraje. Y, y habrá que ver si lo contrata del CEL Susana Jiménez y, y, y del CEL populariza este tipo de caracterización de sus compañeros de, de partido en, en, en la pantalla de televisor. Bueno, vamos a ir cerrando. Los vamos a esperar el próximo lunes eh, en otro programa de Odisea Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado. Carlos. Hasta el próximo lunes.